Ante las diferentes ideologías ecologistas que proclaman al hombre como una amenaza total contra el medio ambiente y como factor negativo de la creación, el Papa Benedicto XVI señaló la responsabilidad de este en su protección a través de la creación de políticas que respeten, primero que nada y sobre todo, la dignidad de la persona humana. El Santo Padre explicó que el medio ambiente es un bien colectivo destinado a todos que requiere para su cuidado de la responsabilidad de todos los seres humanos, ya que Dios ha destinado al hombre y a la mujer en el mundo como centro de la creación y administradores de todo lo que Él ha creado. El Papa afirmó que la explotación desconsiderada de los recursos de la creación y sus consecuencias, que afecta gravemente sobre todo a la vida de los más pobres, no se puede afrontar eficazmente, sino con decisiones políticas y económicas conformes a la dignidad humana, así como con una cooperación internacional efectiva.